Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo gameplay de un juego indie que sale el día de hoy en Steam llamado Miningless. Este es un juego relajante hasta donde sé, no sé mucho más, así que vamos a probarlo. Solamente hay dos opciones, Start y Kit. Vamos a darle en Start y vamos a empezar a jugar. Y bueno, por ahora no hay música, ¿no? La música se escucha demasiado baja, creo que voy a tener que subirle un poco el volumen. Ok, ya lo subí un poco. Ahí hay dos modos de juego. Dice, hablemos de ti. ¿Cómo te sientes el día de hoy? ¿Feel relax o feel competitive? Score is disabled here. El puntaje está desactivado. En cambio aquí el puntaje está activado. Obtienes tu pass. Tú quieres rompecabezas más difíciles. No necesitas ser el mejor. Solamente relajarse y disfrutar el juego. Y acá dice, encuentra la manera de cómo conseguir la medalla de oro. Y es satisfactorio sobrepasar obstáculos. Así que vamos a jugar en esta opción primero, en Relaxed, para ver qué tal es el juego así. Capítulo 1, Moon. A ver, ¿cómo hacemos? Este juego no permite usar control, así que vamos a jugar con el teclado y con el ratón. Click on the ball or press space. Ok, presionando el space se mueve, ¿no? Y ahora ya hay un poco más de sonido. Vamos a darle en, a ver esto que es. Ok, sí aumenta la velocidad. Ok, vamos a darle en next level. A ver, siguiente nivel. Y entonces, ¿qué podemos hacer acá? Ah, ok, tenemos que dejar el pase libre para la pelotita, para que entre la pelotita. Ahí está. Muy bien, la pelotita entró a su casa. Solamente de eso se trata el juego. Pero antes de eso vamos a tener que quitar las piezas, los obstáculos. Ahí está. Ahí está, sí se escucha bonito. Tiene bonitos efectos sonoros. Y la dificultad no es tan alta, al menos al principio de esos primeros niveles. Lo que me sorprende es que acá dice nivel 004. O sea que vamos a tener más de 100 niveles aquí. Wow, no sé cuántas horas va a resultar jugarlo todo por completo, pero me imagino que vas a tener bastantes horas, así que ya me imagino que es cómo se puede hacer aquí y esto, muy bien, y luego cae acá. Listo, así de simple. Como este juego lo menciona, este juego es súper relajante, al menos en esa forma de jugar, en ese gameplay. Luego vamos a jugar en el modo de juego competitivo para ver qué tal se siente la jugabilidad. Y listo. Por ahora súper fácil estos puzzles. Y se siente bien, ¿no? Se siente bien jugar, la musiquita está todo, está hecho para relajarte. Muy bien. Además, me gusta que cada nivel sea completamente diferente en respecto a los puzzles. Las animaciones se ven bonitas, es en 3D. A ver, ¿cómo hacemos esto? Ahí está también. Solamente se le da una vez al toque de la pelotita para que podamos ganar. Si no, no vamos a poder ganar a la primera. A ver cómo se hace esto. Creo que es así. Ajá, así es esto. Muy bien. Así es. Vamos en el nivel 10. Lo bueno de este juego, chicos, es que lo tienen para celulares también. A que no lo sabían. Lo tienen para celular y tanto para Steam también, para PC. Así que si es que quieren jugar esto en su computadora, si tienen una Steam Deck, genial. Este juego les va a ir fenomenal. O si tienen un celular también donde quieren jugarlo, lo van a poder hacer. What the fuck, ¿qué es esto? ¿Qué es esta mierda? No era necesario, creo que se llene toda la pantalla de estos rompecabezas que son como medio gelatinoso. Estos obstáculos. Ahí está. Next level. ¿Dónde está? Acá tenemos que hacerlo caer entonces, ¿no? Vamos, 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 ya sé qué debo hacer, ya sé qué debo hacer.
Ajá, muy bien. Y ahí cae. Excelente. Sería bueno que este juego tenga cromitos para que así sea interesante comprarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí hacemos esto que caiga, luego. Creo que vamos a. Ok, así entonces, ¿no? Ya eso es un poco más complejo, vamos a intentarlo. Ya, ahí cayó nada más, muy bien. ¿Qué es esto? Pelotas. Ok, es esto. A ver, a ver. A ver, ahí. Subimos. Y cayó arriba. No se ve la puerta, pero igual ahí está. Capítulo 2 estrella. Ya pasamos el capítulo 2, amigos míos. Wow, ¿y eso cómo es? Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles son los obstáculos acá? A ver. ¿Va a entrar? Sí, entró. Primero vamos a sacar esta, sí. ¿Así será? A ver. No creo, ¿ah? No. Lo jodimos. Lo jodimos, amigos míos. A ver. Ese tiene que subir, ¿no? Entonces esto sacamos acá. Ok, así nomás es, miren, así nomás es. Levantamos y hacemos que caiga. No, es que no cayó. A ver, esperen, esperen, esperen. Ah, ya, para eso tenemos que mover esto. Movemos, sí, y lo empujamos. A ver. Levantamos. Movemos. Lo empujamos. Excelente. Antes de que la pelota deje de moverse por completo. A ver, ¿cómo es esto? O sea, lo sacamos. Esto también. No, ahí lo jodimos. A ver, tenemos que dejar que caiga acá. Luego esto se tiene que mover así. No. Oh, what the fuck. No sé si fue así. No fue si fue así, amigos míos, pero parece que hay varias maneras de hacer que llegue. Normalmente en estos juegos todo está bien pensado para que lo hagas de una sola manera, porque esto entonces no debería estar acá, porque si eso está pensado para que lo hagas así, entonces esto no tendría por qué estar acá y simplemente podría estar vacío para que tú veas que haya más dificultad todavía y pienses bien, ¿no? Pero bueno. O tal vez lo hayan puesto para hacernos dudar también. A ver, ¿cómo es esto? Esto se tiene que mover así. Ahora entiendo que cuando tenemos la pelota acá, solamente vas a como moverlo un poquito para que salte bastante. A ver, movemos esto también, movemos esto. Aquí va a caer y luego cae acá al destino. Esto lo sacamos así. A ver así. No, lo fregamos. Creo que eso no lo debemos mover, creo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ahí, a ver ahí, a ver ahí. Ahí está. Ok, y esto es para impulsarlo por si acaso. Ok, ya lo hicimos, gente. Ahí va a caer. Tenemos que esperar nada más, ser pacientes. Y cayó.
Oye, qué buen juego, en serio, me está gustando. Pensé que no me iba a gustar este juego. ¿Cómo hacemos esto? Ganamos. Ganamos. No sé qué dice. Mire. Aquí tenemos que jugar con la perspectiva. Como no podemos mover la cámara, entonces tenemos que imaginarnos cómo sería. Igual eso es una fumada, pero bueno, vamos a darle al siguiente nivel. Ya vamos en el nivel 22, amigos. A ver, esto se mueve así. Ahí está. Para nada complicado, amigos, pero me imagino que el modo hardcore tiene una dificultad enorme. Uy, eso se movía, ya sabía yo, ya sabía que tiene que hacerlo súper rápido. Me daba esa impresión. No, muy rápido también. Me daba esa impresión de que se va a mover. Ahí está. Lo que pasa es que aquí en este modo relajante no hay ningún tipo de puntuación ni nada. En cambio, en el otro sí es más pensado para la gente que le gusta competir. Ok, hacemos que llegue por acá y luego movemos esto y acaba a caer. Muy bien, súper fácil. Movemos esto y le empujamos. Bueno, ya no se puede mover más. Y ahí está. Excelente. A ver, estos botones, ¿qué hacen estos botones? No hacen nada. A ver, movemos así nomás. Ahí está. Es como un tutorial, ¿no? Y luego ya el resto me va a enseñar a moverlo. Ok, entonces así nomás era, para que le dé el impulso. No. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos acá? ¿Cómo hacemos? No se puede mover esto. No se puede mover la perspectiva de esto. Solamente se puede mover de arriba para abajo, pero esto va a entrar así. Eso solamente cae de aquí para allá y luego se queda así. ¿Cómo sería? Piensen, amigos, piensen, ayúdenme a decidir, ayúdenme a pensar. Uy, esto. Ah, ya. Ah, y así era, amigos, miren. Así nomás era, qué interesante. Vamos a llegar al nivel 30 y lo vamos a dejar aquí. Entonces, esto lo movemos así. Creo que así es. Ahí está, nivel 28. Vamos al nivel 29, el penúltimo nivel que vamos a probar. No, espérate, así no era. Ok. Así no será. El nivel 30, Jump the Guns. Cada nivel tiene un nombre, de hecho. A ver, ¿cuál es la entrada? Esa es la entrada, amigos. Entonces tenemos que hacer que salte, venga por aquí y luego, uy, se meta. A ver ahí. Ahí era, amigos míos. What the fuck, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pss, que no entiendo nada. Nivel 32. Pff, ¿dónde estamos? What? Nivel 33. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Capítulo 3, Sky. No entiendo, no entiendo, amigos. No, ahí era. Me hicieron un troleo. Listo. Y ese es el nivel 35.
No, muy lejos. Muy lejos, amigos. ¿Cómo se hace este nivel, amigos? ¿Cómo se hace este nivel? Creo que ese es el último de los que están bloqueados. Ese sí está complicadito, amigos. Ah, ese sí está complicadito. Porque es ahí esto. No, se quedó quieto. No baja, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a dejar, chicos. Son 100 niveles en total, amigos. Y se ve genial el juego. Si pueden, cómprenlo. Está en Steam, acuérdense de eso. Y escriban aquí abajo qué les ha parecido este juego, chicos. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.